Hola a todos, hoy es un vídeo que se dice más sobre el mundo de Pokémon y es que ya se ha anunciado el nuevo torneo en línea del mes de junio del 2016, ya sabéis, de Pokémon. Me he dicho antes en las noticias de Pokémon, pero bueno, ya sabéis que el sitio web oficial de Pokémon Global Link, que os lo dejaré en la descripción si no se me olvida, si no recordármelo, ha anunciado ya un nuevo torneo, creo que fue el 1 o el 2 de junio, algo así, ha anunciado ya el... Bueno, creo que lo han anunciado hoy, ayer... No sé si el 31, el 1 o el 2 de junio lo ha anunciado, ¿vale? Ya no me acuerdo porque es que son demasiadas cosas ya. Ha anunciado un nuevo torneo en línea para Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha. Esta vez se trata del desafío internacional de junio del 2016, el cual tendrá lugar el 24 y el 26 de junio. Ya sabéis que es viernes, sábado y domingo cuando son los combates. Y es prácticamente idéntico al de enero y al de marzo. Bueno, el de marzo. Lo único que, por supuesto, que cambian las fechas, claro está. Ya sabéis, las reglas son las del VGC del 2016 y seguramente también nos darán Championship Points para los mejores clasificados. Aunque esto todavía está a espera de lo que viene siendo el sitio web oficial, ¿vale? Por así decirlo. Os voy a detallar un poquito como siempre viene siendo el reglamento, aunque si es exactamente igual, pues al menos viene un poquito, ir un poquito más rápido, ¿vale? Las inscripciones tendrán lugar entre el 16... el jueves 16 y 23 jueves también de junio y estarán limitadas como siempre a 50.000 participantes en todo el mundo. Tras estas habrá 3 días para echar los combates, para echar los 15 combates diarios, ya sabéis 45 en total, ya sabéis 24, 25, 26 de junio, ya sabéis que si llegáis al domingo no habéis echado ningún combate, pues echar los 45 ese mismo día, pero el viernes solo puedes echar 15, ¿vale? Es decir, 15 por día. Si un día te han faltado 3, pues el día siguiente puedes echar esos 3 más los 15 días de esos, ¿vale? Al final, el domingo tienes que echar 45 combates en total, ¿vale? Los combates serán dobles y al nivel 50. Los Pokémon que tengan un nivel superior, ya sabéis, tendrán sus estadísticas ajustadas a ese nivel. Incluso los que tengan un nivel inferior también se ajustan al nivel 50. Cada equipo estará formado entre 4 y 6 Pokémon exactamente con pentágono, lo que significa que solo pueden ser nacidos en Hoenn, porque como he dicho, el torneo será para Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha, ¿vale? Como ya sabéis, no se puede repetir ni la especie de Pokémon ni el objeto. Y tampoco se puede llevar el objeto Rocío Bondad porque está completamente prohibido. Como ya sabéis, se permite como máximo llevar 2 Pokémon legendarios de los siguientes: Mewtwo, Lugia, Ho-Ho, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Guren, Xerneas, Yveltal y Cigarde. Y los que no se permiten son los siguientes: Mew, Celebi, Jirachi, Deoxys, Fionne, Manaphy, Darkrai, Saimin, Arceus, Victini, Keldeo, Meloetta, Genesect, Diancie, Hoopa o Volcanion. Cada combate durará como un máximo de 15 minutos. Al principio, cada jugador tendrá 90 segundos para elegir los 4 Pokémon que llevará al combate. Tras eso, tendrás 45 segundos para elegir cada opción. La clasificación final será publicada en junio del 2016. Todo jugador que gane o pierda un combate, al menos nuestro regalito esta semana, bueno, este mes, serán 2.000 Pokémillas. Como siempre, ya sabéis que los participantes son divididos en 2 categorías dependiendo de su edad. La Senior o la Junior son los nacidos en el año 2001 o posteriores y los Masters ya los nacidos en el año 2000 o anteriores. Y por último, os muestro la tabla de los Championship Points otorgados según la posición en la clasificación final, en caso de que todavía se confirme su entrega, ¿vale? Todavía no se ha confirmado exactamente si realmente se van a entregar esos Championship Points. Pero bueno, os dejo la tabla para que vosotros lo veáis. Si quedáis entre al menos esos 256 mejores de 50.000, ¿vale? Que no es nada fácil. Solo con tener que registrarse, solo siendo 50.000 y quedar entre los 256 mejores, os aseguro que solo por haber quedado... Os aseguro que solo por haber estado esperando a intentar con llegar a los a esa posición 256... Sería un logro increíble aunque solo consigamos 3 Championship Points. Y bueno, ya que quede primero, es que es increíble, ¿vale? Quedar el primero. Sí, y nada más, es lo que os puedo comentar de esta noticia de Pokémon. Así que al menos espero que os intentéis formar un equipo. Como he dicho, son de dobles.
será para este mes de junio, que al menos intentéis participar y que al menos veáis distintos equipos con distintos Pokémon, que sigáis aprendiendo sobre el VGC, porque esto no es nada fácil, ¿vale? Así que nada más, espero que al menos os haya gustado este vídeo, ya sé lo que tenéis que hacer, que participéis, que os divirtáis, que sigáis aprendiendo. Y nada más, gracias a todos por ver el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!